Como ministro de Obras Públicas y Transportes, me siento sumamente complacido de que se esté poniendo en servicio de todos los usuarios costarricenses y quienes nos visitan el importante proyecto del intercambio de las garantías sociales, como se conoce. Esta obra, a mi juicio, marca un inicio de una serie de transformaciones que estamos en curso de realizar en el área metropolitana de San José, que van a cambiar, como lo hemos venido advirtiendo, la movilidad para todos los costarricenses. La obra en sí es una obra que se ha ejecutado con una excelente programación y cumplimiento de las normas y especificaciones que se establecieron para ella. Yo creo que los costarricenses hemos visto una nueva modalidad en la ejecución de los trabajos. Merece un reconocimiento a todos quienes trabajaron, tanto el personal y la empresa MECO, el trabajo de la UNOPS como gestor del proyecto merece un total reconocimiento.